Acaba l'any 2018 i l'Atlètic Balears és a posició de play-off d'ascens a segona divisió. El tècnic Manitx Mandiola posa bona nota en els 10 mesos que du el conjunt blanc i blau. Tanto la primera parte que fue salir del agujero y llegar a la orilla justo, pero nos salvamos haciendo una gran remontada, creo yo. Y bueno, este año pues ya las expectativas, la gente nos olvidamos enseguida lo mal que lo pasamos y ya pues eran muy altas. Y ha costado estar a la altura de las expectativas de la gente, pero de hecho yo creo que lo estamos. Manitx explica la clau dels bons resultats de l'equip. La mayoría de la gente asume su rol y trata de mejorar, de ser más, participar más, y eso hace mejores al resto, y yo creo que la suma de todo pues nos está llevando a donde estamos. Ara, però, toca descansar i carregar les piles amb la família. Voy a ir para el sur de Europa. Nada, una semana allí, y luego vendremos a entrenar un par de días y nos iremos otra vez. No, nos iremos para pasar la noche vieja. Tot i trobar a faltar Eibar, Manitx assegura que Palma es viu molt bé. El clima está muy bien, que salgas y veas el sol a la mañana, pues es una alegría de vivir, ¿no? Y eso que la humedad de aquí me mata, pero por lo menos mentalmente el sol y la luz te dan ganas de vivir. Falta poc pel dia de Reis i el tècnic basc no descarta rebre algun regal en forma de futbolista. Això sí, deixa la responsabilitat a la direcció esportiva. Si me preguntan, por supuesto que yo sugiero cosas. Depende de lo que ellos quieran invertir o arriesgar, pues estaremos más cerca de conseguir los objetivos. El que té ben clar Manitx Mandiola és el regal que vol fer els aficionats de l'Atlètic Balears a final de temporada. Después de haber estado a punto de bajar, está casi con pie y medio en tercera, subir a segunda sería lo máximo.